Bien, la acción reivindicatoria. ¿A quién le corresponde? Al propietario, que no está en posesión del bien. Y si esta acción le corresponde al propietario, entonces el documento fundatorio de la acción va a ser el título de propiedad. Ahora, como no tiene la posesión, ¿cuál es el objeto de esta acción? Que el demandado le devuelva al propietario la posesión del bien y sus frutos y accesiones. Vamos a recordar que una cosa puede dar distintos frutos. Tenemos los frutos naturales, que son las producciones espontáneas de la tierra, las crías y demás productos de los animales. También puede darse el caso de que produzca la cosa frutos industriales, que son aquellos que producen los bienes de cualquier especie mediante el trabajo o el cultivo del ser humano. Y finalmente, la cosa también puede producir los frutos civiles. Aquí cabrían los alquileres de los bienes muebles, las rentas de los inmuebles y los intereses o réditos de los capitales. Pero también todo aquello que se le una o incorpore al bien natural o artificialmente. Recuerden que el derecho de accesión es aquel que tiene el propietario de una cosa de apropiarse también todo lo que la cosa produzca, como en el caso de los frutos, pero también todo aquello que se le una o incorpore natural o artificialmente. Esto nos lleva a tener dos tipos de accesión. Una cosa se puede unir a otra sin que para ello intervenga la voluntad humana, y en este caso estaríamos en la accesión natural, como es el caso del aluvión, la abulsión, el cambio de curso de un río, la formación de una isla, todas esas cuestiones en las que no interviene la voluntad humana. ¿Qué pasa con las crías de los animales también? Cuando los padres de estas pertenecen a distintos dueños. Eso también lo contempla el Código Civil. Y también por cuestiones de accesión, pues todo aquel que siembre, construya o edifique en terreno ajeno, tendrá que resolverse la cuestión de acuerdo con las reglas del Código Civil en materia de accesión. Y tenemos también la accesión artificial, que es la unión o incorporación de un bien a otro mediante la intervención de la voluntad humana. Por ejemplo, si esta persona fuera una estudiante y se le olvidó el lienzo para su clase de pintura y aprovecha que un compañero no entró a la clase y toma el lienzo que había dejado en el salón y empieza a producir esta obra. Son bienes que pertenecen a distintos dueños. ¿Por qué? Porque el lienzo le pertenece al estudiante que no ingresó a la clase y ya lo plasmado en él, a ella. Pero ¿quién se queda con el bien? Esto, si quieren, lo podemos atender en otro video, pero es para que se entienda lo que es la accesión. Por lo tanto, en la reivindicatoria se estaría solicitando dentro de las prestaciones la posesión del bien, así como sus frutos y accesiones. Pero también es importante saber los casos que se pueden presentar. Y para ello se requiere saber qué tipos de posesión se pueden dar. Y entonces ya tendríamos que salirnos del código procesal para irnos al código civil, que es el que establece estas cuestiones. Y hay dos tipos de posesión. Una, la que se realiza en concepto de dueño. Esa es originaria y esa es la que permite, de hecho, llegar a prescribir. La otra se denomina derivada y es cuando en virtud ya sea de algún acto jurídico, a lo mejor el que posee a título de dueño, le concede a otra persona el derecho de retener ese bien temporalmente, ya sea en calidad de usufructuario, arrendatario, depositario, acreedor pignoraticio. Esa posesión entonces es derivada y esa no permite prescribir. Esto es importante porque es la clásica pregunta que hacen a veces
las personas que tienen interés en saber si como arrendatarios pueden llegar en un futuro a adquirir la propiedad. Al ser su posesión derivada, esto no es posible. Entonces, si tenemos al demandado, puede ser que él tenga la posesión derivada. Ahora, para efecto de otras acciones que veremos más adelante, es importante que el Código Civil, al hacer esta diferencia entre posesión originaria y derivada, nos señala que en caso de despojo y también para ejercitar las acciones que ya veremos en su momento del Código Procesal, tanto el que tiene la posesión originaria como el que tiene la posesión derivada gozan del derecho de pedir ser restituidos en la posesión. Pero fíjense que vamos de mayor a menor. El que tiene la posesión originaria tiene la posibilidad de llegar a prescribir porque cumple con uno de los requisitos que se veía en la prescripción, en concepto de dueño. Y a lo mejor tuvo que transmitir por X circunstancia y por medio de un contrato que puede ser el arrendamiento a otra persona, quien va a retener materialmente el bien, pero él tendrá una posesión derivada. Vamos pues de mayor a menor. Y todavía podemos descender porque la misma ley señala que cuando se demuestre que una persona tiene en su poder una cosa en virtud de la situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de esa cosa, y yo agrego, o quien pareciera hacerlo, y que la retiene en provecho de éste, en cumplimiento de las órdenes e instrucciones que de él ha recibido, no se le considera poseedor. Que puede ser el caso de los capataces de un rancho o los administradores en un condominio o en una vecindad que está en arrendamiento. Ellos a lo mejor están poseyendo materialmente el inmueble, pero al ser demandados pueden hacer lo que señala el Código Procesal, que dice: el tenedor del bien puede declinar la responsabilidad del juicio designando a quien posea a título de dueño. En este caso, el capataz o simple tenedor o tenedora del bien declinará la responsabilidad del juicio y señalará a quien posea a título de dueño, es decir, al que tenga la posesión originaria que veíamos aquí. Ahora, también es importante señalar que pueden ser demandados en acción reivindicatoria, aun y cuando no posean el bien, quienes para evitar los efectos de esta acción dejaron de poseer y quienes están obligados a restituir el bien, que puede ser el caso de ella, a lo mejor ya está obligada a restituir el bien o su valor en el caso de que la sentencia fuera condenatoria. Pero si ella fue la demandada y paga el valor o la estimación del bien, entonces ya le corresponderá ejercitar a su vez la reivindicación. Esta es pues la acción reivindicatoria, su concepto, su objeto y sus efectos.